Entonces, bienvenidas y bienvenidos a Cigar Chicote. Y en el episodio de hoy vamos a revisar la marca de cigarros Catleya de la ciudad de Barranquilla, cuya fundadora es Patricia Arteta. Vamos a revisar en su vitola robusto este Catleya Oro. Entonces, para empezar, pues vamos a empezar a oler, vamos a detectar qué sensaciones nos ofrece en frío ese cigarro. Pues a mí en frío me da una nota dulce, de miel y un tanto como a hierbabuena. Bueno, ya entrando a analizar un poco la experiencia en la carburación de este cigarro y en su tiro, en primer lugar, encuentro que el flujo o el tiro de este cigarro está bien, está correcto. Me gusta el color de la capa que ofrece este cigarro, maduro, con una textura brillante. Entonces, yo creo que más adelante pasaremos a mirar cómo viene siendo en la segunda mitad de este cigarro, cuál podría ser las sensaciones que podemos encontrar o que nos ofrece de este Catleya en su versión oro. Bueno, hasta el momento, la experiencia que llevo fumando, hay unas notas que son muy predominantes, entre las que puedo identificar café, madera y una nota tostada. Y siento yo que es un cigarro adecuado, por ejemplo, en espacios como en el que me encuentro ahorita, que estoy ahorita en la cervecería La Diosa, que precisamente tenía una referencia del espacio hasta que fueron los compañeros de Habano Colombia Original, en el que hicieron una historia, en el que compartieron una historia del sitio. Me parece muy agradable, acá hay una biblioteca muy bonita, la biblioteca se llama La Trocha, tiene un diseño muy interesante y aquí en la cervecería manejan diferentes espacios. De todas formas, si ustedes quisieran conocer más información, en primer lugar sobre lo que ha sido el trabajo de Patricia y en toda su trayectoria, yo los invitaría a mirar uno de los videos que están en el listado de YouTube, de Historias del Tabaco Colombiano, donde ella habla un poco de todo el proceso para llevar a la creación de Catleya y pues obviamente ella, su experiencia como una mujer que es referente en la industria y en el mundo del tabaco acá en Colombia. Bueno, ya adentrándonos en esta segunda mitad de este cigarro, las notas que siguen prevaleciendo son el café, la madera, el petricor, también se siente esa sensación de tierra. Tenuemente también se percibe lo que viene siendo como para mí la panela, así que prevaleciendo la panela, sí hay una untuosidad, una cremosidad en los humos. Entonces, pues básicamente eso viene siendo mi experiencia con este primer Catleya. De todas formas, también les recomiendo que visiten el perfil de Habano Cigar Barranquilla, que es el perfil de Instagram de Patricia, en donde realizó una entrevista a César de Humos Latino, la revista Humos Latinos. Ella, al comenzar el video, hace una explicación y presentación como tal formal del lanzamiento de su marca y ahí habla de lo que vienen siendo las diferentes vitolas que va a manejar esta línea de Catleya Oro. Y también, finalmente, ya para terminar esta breve reseña, invitarlos para que también visiten el perfil de Habanos Colombia Original, en donde están haciendo un trabajo muy interesante, quien también ya realizó toda la demostración de las referencias que hay en las marcas de Habanos y quien fue que nos permitió conocer de este espacio de la cervecería La Diosa. Y agradecerles a todas y a todos por ver este video, invitarlos para que también sigan mirando el contenido de Cigar Chicote.